Buenos días, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Recordemos que este espacio es para ayudarles a ustedes a empoderar, enriquecer toda la cantidad de extensión de conocimiento que hay sobre el tema de Microsoft Access 2013. Bueno, versiones anteriores y versiones posteriores. Bien, vamos a seguir continuando con el tema de listar. Módulo personas. Base de datos relacional Vet Project, proyecto veterinario. Este es el desarrollo de misión, conducción y locución del video número 78. Módulo personas, entrega número 3 del proceso listar. Empecemos entonces. Había aclarado en el anterior video que en este haríamos efectivo lo que concierne a la parte de definirle los nombres a los cuadros, ¿sí? A los cuadros de texto que tienen que ver con listar aquí, con este espacio. Es decir, tenemos que darle nombre a todos esos elementos que están ahí. Todos los controles que están ahí, menos las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, esto que dice alta, todo esto no. Pero los botones que dice del al, no sé, dependiendo de lo que sea, entonces se les va a dar un nombre, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, para la primera parte, pues sería el ETH, ya lo hemos referenciado anteriormente, lo seguimos jugando así, ETH, que significa talento humano, CL, PRB y BDR, ¿listo? Entonces va del al para el término alta. Entonces, alta la vamos a manejar a T, y para la baja, B, A, y para vinculación, B, C, no más. Con dos letricas así. Y el ETH, y el CL, y el PRB, y el D, y el BDR. Y los botones respectivamente. Bueno, entonces vamos. Cerramos acá. Vamos a cerrar acá, clic derecho acá, y vamos a cerrar. Entonces acá maximizamos. Bueno, entonces, el formulario que vamos a trabajar se llama FM, menú, personas, la L y la T. Ese es el formulario. Clic derecho, vista diseño. Vamos. Entonces, en los elementos, vamos aquí primero que todo con estos de alta. Entonces, este cuadro que está acá, vamos a decirle, hoja de propiedades, revisamos. El formato tiene que estar declarado diciendo fecha corta. En datos, la máscara de entrada tiene que estar estipulando día, mes y año. Y en la parte que dice otras, el nombre de ese control se va a llamar así. Vamos a llamar así. F, o sea, F-S-I-N, que significa inicial. Luego E-T-H, a ver, F-S-I-N. ETH, ¿listo? FECIN ETH, FECIN ETH. Ahí estamos diciéndolo todo ya. El siguiente sería FEC FN, que significa FIN ETH, ¿listo? Ah, pero bueno, hay una cosa importante acá. Este de acá sería FECIN ETH y AT, que significa alta. Y este sería FFNETH AT, que significa alta, o sea, la fecha inicial y la fecha final. Buah. Entonces, así de esa manera vamos a estar llamándolos. Entonces, ahora la vinculación, aquí vamos a decirle. Entonces, este le decimos FECINETH, y como es vinculación, entonces B pequeña y la C. Y este que está acá, entonces lo llamamos FE-FEC-FN-ETH y le ponemos BC. ¿Listo? Bueno, después vamos acá. Vamos para el control de baja acá. Entonces abrimos. Este lo vamos a llamar FECINETHBA, baja.
Y acá este, vamos a llamarlo FS, FN, ETH y BA de baja. Listo. Entonces ya los controles que están acá presentes ya quedaron. Si nosotros vamos y miramos acá el orden de tabulación, ahí aparecen los nombrecitos. ¿Listo? Bueno. Vamos para los siguientes. Estos son de la parte de clientes. Entonces acá, sencillamente, vamos a poner FEC y N, otra vez, FEC y NCL AT. Este será FECFNCLAT. ¿Ok? Para este sería FECINCLBC. Para este sería FSFNCLBC. FNBC. Para el siguiente, acá, este sería FEC IN CL BA. Y acá sería FEC FN CL BA. Entonces ya esa parte queda ahí. O sea que aquí ya vamos mirando ahí. Ahí están todos los de CL. ¿Listo? Vamos ahí bien. Vamos siguiendo acá. Entonces ahora vienen los del proveedor. Ahí elegimos. Entonces proveedor queda FS INPRB AT. Acá FS FNPRB AT. Listo. Para la vinculación, aquí sería FS INPRB BC. Y acá, para este, sería FSFNPRB B pequeña y C. Acá, para la baja, sería FSINPRB BA. Para este sería FSFNPRB B A. Bueno, ahora vamos para el vendedor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, FSIN BDR AT. Acá sería FSFN BDR AT. Aquí FECSIN PRB BC, que es el del vínculo. Aquí sería FCFN PRB BC. Para este sería FCIN PRB BA. Y este sería FEC FN P, perdón, PDR BA. Ay, acá nos quedó mal. Y por eso que otra es así. Ese sería FECIN BDR BA. Listo, ahí sí ya. Ok, ahí. Y acá también nos quedó regular acá porque acá era. Ahí era FCIN, ahí era BDR, BDRBC. Acá también nos quedó mal. Cuando queda mal, regresa el nombre habitual que tenía. FSFN, BDR, B y C. Listo. El otro sí quedó bien. Este quedó bien, este quedó bien. AT y AT. Listo. O sea, ya los botones, los 12 botones, ya tienen su respectivo nombre. Y aquí se pueden dar cuenta. Ahí están. Están todos los de ETH, los de CL, los de PRB,
Y siguen los de BDR. Hasta acá. Ok. Bueno. Listo. Entonces, ya están estos botoncitos acá. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Y en el próximo video, entonces, seguimos con los otros elementos. Ok. Bueno. Entonces, guardamos. Cerramos. Y terminamos este video. O sea, trato de hacerlo pequeñito para que no cansarlos tampoco a ustedes. Bueno, entonces quedo agradecida con los comentarios, con el like y la suscripción. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.